de línea, que mira al otro, mira a los arqueros, arranca el juego, comienza el partido aquí en Villa Sarita. Y va tomando la pelota en la salida en el fondo Ramón Valdés, el hombre que reemplaza al gran capitán a Tobias Albarracín, así que no puede estar presente. Pelotazo que viene de Cuellar buscando la salida por la derecha con Capelletti. Levanta la cabeza cruzando el medio campo, el pelotazo para Morales, la aguanta, pierna derecha, toque con Torres, es buena la pared, lo tiene aquí. La pelota entrando por la derecha al área, fue buena la pared, el primer encuentro entre los dos delanteros titulares hoy, el niño Torres que está en lugar del Chupi Núñez, el pelotazo largo buscándolo al tanque Godoy, aparece para la marca pero perdía Capelletti, le cae al tanque otra vez, el que se acerca es Valdés para la marca, el pelotazo al medio viene sobre la izquierda y viene el centro de la magia y Opsay en estos momentos, bandera arriba, el tiro libre para Antonio Franco, del fondo sale la franja. Que viene por izquierda entrando al área, Ramírez toca corta por abajo para Bianchini, la dejó pasar para Morales y cantamos el primero, Morales, el rebote justito para llegar a esa pelota de Obregón, la hizo muy bien Bianchini entrando al área, la dejó pasar, hubo túnel de por medio, gran jugada de Bianchini y tiro de esquina, Nico el primero para la franja. Ramírez entrando al área, la bajó de taco, va a meter el centro atrás para Morales, está el primero, ¡gol! 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 Guaraní, Antonio Franco, apareció el niño, Claudio Torres tirándose al piso, esa muy buena jugada de Ramírez que la bajó con el de la pierna derecha en el área, casi entrando al área chica, la puso atrás con pierna zurda. Definitiva, saque para el equipo de Patria. La va sacando también del fondo el que aparece para sacar esa pelota, era Daniel Cuellar, despejando con pierna derecha, sí, Nico, dale. El remate, ¡gol!